El ciclo Santa Fe Capacita 2023 ya está en marcha. Esta iniciativa del gobierno provincial contempla talleres y cursos gratuitos de formación laboral, articulando con organizaciones del sector público y privado. Este evento tan importante para la provincia de Santa Fe, donde ponemos en valor más de 24 millones de pesos para el sector cooperativista, una estrategia de articulación, de fortalecimiento entre dos ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, siempre con la impronta de poder acompañar a este sector tan importante para la economía de nuestra provincia, un sector presente en cada rubro, en cada sector, en cada localidad, que genera arraigo, que genera desarrollo, por lo cual este Estado lo que busca es poder potenciar, poder acompañar, poder fortalecer a este sector, no solamente con equipamiento, herramientas, infraestructuras y demás proyectos que han presentado cada una de las cooperativas durante el último año, sino también todo el esquema de capacitación. El programa Santa Fe Capacita lo que hace es brindar herramientas y oportunidades a todos aquel ciudadano que quiera capacitarse en algún oficio. Y bueno, hace ya varios meses, creo que este es el segundo o tercer año, Guille, que trabajamos en Santa Fe Capacita en Gestión Cooperativa, que es brindar esta herramienta para ustedes una vez que ya tienen la matrícula, ¿no? Para no soltarles la mano, para estar junto a ustedes, no solo en la capacitación que tiene que ver con el oficio o el rubro de cada uno, sino, como decía Guillermo, con el tema de la gestión contable, con el tema de la gestión de los libros, con lo que es IGPJ o el INAES, y también acompañarlos en este sentido. Desde el inicio de esta gestión se crearon unas 700 cooperativas que han participado de los diferentes programas de capacitación. El acto fue presidido por el ministro de Trabajo de la provincia. Están aquí fundamentalmente porque creemos que la herramienta para transformar, la herramienta para salir adelante, la herramienta para el progreso y la herramienta para continuar, ¿no?, es la capacitación y es la formación constante y permanente. Y un programa como el Santa Fe Capacita, que lo hemos podido trasladar al sector de la economía social, llega a cada uno de los rincones de la provincia. Nosotros vimos allí una fortaleza que tenía este programa, un despliegue que había logrado a lo largo de la gestión y bueno, por eso también creímos conveniente que el sector de la economía social lo pudiéramos ver potenciado a través de las capacitaciones. Para nosotros fue y es obviamente de gran ayuda porque fundamentalmente las cooperativas que recién están arrancando, tienen a través de esta capacitación un sostenimiento, un acompañamiento, una visualización, pueden empezar a visibilizar proyectos y obviamente a tener un orden.